Tardes, noches, estamos aquí con Yocho Ávila, pues en un foro ciudadano donde él expresó sus puntos de vista para mejorar el puerto de Acapulco. Pues con todo respeto, quisiera que por favor digas tu nombre y cargo. Carlos Lozano Salas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros en Acapulco. Señor, quisiera que nos platicaras qué opinas de esta propuesta de gente joven, gente valiosa, que nos consta que desde que la campaña de Astudillo, desde otras campañas ha estado luchando, un militante de trabajo, que no solamente lo dice él, sino que hay testimonio gráfico, periodístico y de video, donde eso ha sido un hombre que ha dejado su trabajo en favor de los demás. Quisiera que nos dieras tu opinión de este trabajo el día de hoy. Sí, definitivamente, como lo mencioné en el foro cuando estuve viniendo. Primero que nada, pues tenemos que manifestar nuestro apoyo a los jóvenes. ¿Sí? Yocho Ávila es una persona que, aún sin cargo público, ha estado trabajando cerca de la gente, viviendo las necesidades, las carencias, todo lo que requieren en su vivienda, ¿no? Tratando de ayudarlos para solucionar, sin un cargo público, todas las necesidades que aquejan a todos y cada uno de los ciudadanos de Acapulco. Entonces, sabemos que su único interés verdadero es ayudar a la gente, apoyarla y subsanar todas sus necesidades. Entonces yo creo que es importante que todos y cada uno de los ciudadanos acapulqueños valoremos, razonemos y apoyemos a Yocho, si en un futuro quiere participar como representante de nosotros en la ciudad de Acapulco. Pues sería el mensaje para todos los acapulqueños, ¿no? Valoremos, investiguemos y veamos el trabajo que ha venido desempeñando desde hace ya varios años, ayudando a todos los acapulqueños, visitándolos en cada rincón, puerta por puerta, colonia por colonia, casa por casa, persona por persona, como él lo menciona. Gracias. No, gracias a ti.